Es inminente que vuelva a presentarse un proyecto por la legalización del aborto. Sabemos que el presidente está de acuerdo y de hecho elaboró el suyo propio. Y la polémica alrededor de los grupos antagónicos que están a favor y los que están en contra no tarda en hacerse oír. En ese sentido, el diputado Mestre habló sobre este proyecto de adopción temprana que vendría a reivindicar la figura de la adopción directa que se quitó después de la modificación del Código Civil, esta adopción en donde la madre gestante o la gestante decide a quién entregar la custodia de su hijo, algo que se eliminó en su momento porque querían evitar el comercio de niños, justamente, y la cuestión ilegal alrededor de todo eso. El debate también seguramente estará en función de esta propuesta, de una práctica que se lleva a cabo en muchísimos países, como Estados Unidos y varios países de Europa, pero que aquí en la Argentina se erradicó. Escuchamos un poco la opinión del diputado. El proyecto lo anunció el presidente en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, dijo que iba a tardar 5 o 6 días en presentarlo, no lo han presentado. Yo quisiera ver bien la letra, el contenido de ese proyecto, pero sí, por supuesto, adelantar mi opinión, que fue la misma opinión que tengo cuando se trató el proyecto en junio del año 2018. Yo creo que hay unas cuestiones legales que lo impiden, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que habla del derecho a la vida, como así también la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla que se tienen que proteger los derechos del niño y que se interpreta niño desde la concepción hasta los 18 años, con lo cual hay impedimentos legales que hacen que no se pueda avanzar en el proyecto tal como se lo presentó en el 2018. Por eso digo, hay que esperar este proyecto para ver qué se plantea y qué se modifica en relación al proyecto anterior. Me parece que sí se puede ver el tema de la despenalización, no criminalizar a la mujer, pero no estoy de acuerdo en la legalización del aborto. ¿Cuál sería la salida entonces, a su criterio? Bueno, mucha educación sexual, mucha prevención. Hay leyes nacionales que están vigentes, que no se aplican, que la gente no lo conoce demasiado, como por ejemplo las vasectomías y la ligadura de trompa, que en cualquier hospital del país cualquier persona puede solicitarla de forma gratuita. Y por otro lado, y paralelamente a esto, y no necesariamente que tiene que ver con el tema del aborto, he presentado ayer justamente un proyecto de ley que hace a la adopción temprana, o prenatal, o la adopción en gestación, que es la posibilidad de darle a una mujer que no quiera avanzar con el nacimiento de su hijo, avanzar en un trámite que se hace ante un juez, para voluntariamente iniciar este trámite, y una vez que ese concebido nace, en 15 días se le entrega en guarda a los padres adoptivos.